La situación del casco, eso viene del Código Nacional de Tránsito, la ley 769 del 2004, donde decía que el conductor de una motocicleta o su acompañante deben utilizar un casco que cumpla con las normas ICONTEC, ¿sí? Son unas normas que dan una ficha técnica de la fabricación, de cómo tienen que ser las características del casco. Como en Colombia no había una certeza sobre esas normas, en el 2019 el Ministerio de Transporte saca la resolución 1080, donde da las características técnicas del casco. Y tal es así que desde el año pasado, desde más o menos marzo del año pasado, da a conocer de que hay tres normas ICONTEC, que es la NTC 4533, que es una norma colombiana, la DOT, que es una norma americana, y la SE 2205, que es una norma europea. O sea, cualquier caso que tenga estas tres normas ICONTEC sirve para Colombia. Usted como conductor o parrillero es una obligación, aparte de que esto es un elemento de seguridad.